vieron en el título del video, hoy van a acompañarme a un día conmigo, que es lo que hago en un día normalmente. Y pues les grabaré pues todo. Este va a ser un vlog diferente. Quiero que vean que tener cáncer a veces me impide algunas cosas, pero no todo, y que mi vida está casi normal respecto a lo que hago. Entonces quiero que me acompañen, que estén conmigo. Esto no es una rutina que tengo. Hay cosas que sí hago todos los días, pero hay cosas que no, que simplemente las voy a hacer hoy porque no sé, porque sí, porque así salieron, porque así surgieron. Entonces no es como que lo que voy a hacer hoy lo hago todos los días, porque hay días en donde de verdad me encuentro mal y debo estar pues en cama porque no me siento bien, no me siento con la actitud, con la disposición, y pues eso está bien. Hay días en donde estoy mediodía bien y en la tarde, no sé, me pongo mal por X o Y, o por el contrario, por la mañana me despierto un poco maluca y ya en la tarde estoy regia y apoteósica para conquistar el mundo. Acompáñenme. Oigan, ya voy a desayunar. Mi mamá me hizo una arepilla con queso y esto es juguillo de naranja. Mira, sentada, la mano, muy bien, la otra, eso, acostada, arriba. Oigan, miren que acabo de llegar el entrenador de Suni. Hola, mi perra, se vuelve toda loca. Quiero que me cuentes, ajá, qué es lo que haces con Suni. ¿Qué es lo que hago con Suni? Yo la reentreno y la preparo siempre para que salga a la calle de la mejor manera disponible. Ella se asusta mucho, entonces hay que acompañarla siempre de la mejor manera para que en los momentos donde le da el nerviosismo la corrijamos y siga actuando de una manera normal, o sea, en su estado pasivo, que no tenga ningún tipo de reacción, ni siquiera a los carros, a los abuelitos, a un niño, o porque escuchó o tuvo un olor que no era familiar. Entonces cualquiera de esas cosas la puede alterar y siempre, siempre, siempre hay que corregirla de la mejor manera posible, y con eso ella se adapta rápido al estrés de la calle, porque ella no estaba adaptada a ese estrés y simplemente era como llevarla y someterla de la mejor manera a ese estrés. Ya ella ya aprendió bastante. Uh-huh. Ella ha aprendido tanto que ya ahora anda suelta en la calle. Es así el progreso que tenemos con Sony. Me encanta Sony, me parece fascinante. ¿Sí? Bueno, yo por acá les dejaré el número de Keyler. Hola. Para que si necesitan a alguien que, no sé, pase a sus perros o los entrene, pues lo contacten. Es muy bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Oigan, bueno, ya me... Ahora ya aparezco yo. Pues, ¿sabes? Hola. Ah. Hola. No, voy a subir eso, pendeja. Oigan, pues ya me peiné. Como les conté en mi Instagram, se me está cayendo el cabello debido a la quimioterapia. Y pues, tengo muy poquito. Quiero que vean. Yo antes tenía mucho cabello, mi cabello era muy abundante y debido a la enfermedad he perdido cabello, pero ahora no tengo en realidad nada a comparación de lo que tenía antes.
feeling high. Oigan, miren que ya voy saliendo de donde vivo porque vamos a salir con Alejandro a un almacén acá en Bogotá, bueno, en Colombia. No sé la verdad si ese almacén lo haya en otros países, pero bueno, vamos a ir allá porque hoy en Colombia es el día sin IVA. El IVA es un impuesto que tenemos que pagar acá en Colombia cada vez que compramos algo, que es el 19%. Hoy ese 19% no está, entonces pues todo sale mucho más barato, mucho más económico y así. Vamos a ir porque Alejandro quiere comprarse unos audífonos, entonces vamos a ver pues qué tan lleno está y todo el cuento, porque pues hoy es día sin IVA, eso de estar muy lleno, mucha gente, o si no, pues si algo miramos y los compramos por internet. Ah. Hola, amor. Hola, amor. Mira la hora, porque está bien puntual. Alejandro, que debe llegar acá a las 10, 11 de la mañana y ya son las 12. Apenas. Ajá. Temprano, amor. Obviamente. Ya estamos acá con mi amorcillo. Sino que es que no sé si me dejan grabar y me da cosa que me vean grabando y así. Ya les muestro qué vamos a comprar. Estos audífonos y estos de por acá para Alejandro. Están súper lindos. Bueno, salimos porque este hombre va a retirar para que podamos realizar la compra. La verdad pensé que iba a haber mucha fila y así, pero pues no. No sé si me escuchan. Oigan, les quiero contar que el cajero en donde Alejandro iba a retirar no servía, estaba bloqueado. Entonces pues mi amor se fue a retirar y luego viene para hacer el pago. Sino que yo ya no puedo volver a entrar porque toca dar una vuelta muy grande, así como un laberinto. Eso es mucho para mí, me canso muy rápido, entonces estoy en una plazoleta de comidas. Y Alejandro me compró una botellita de agua, entonces estoy tomando en este vasillo mientras llega. Bueno, te vamos a pagar el producto. Vamos a hacer válido la tarjeta de regalo que me dio Laura. Y más aparte le vamos a comprar unos audífonos a ella también. Oigan, ya llegamos a la casa. Aquí está Alejandro y yo. Y vamos a destaparlos y les vamos a mostrar para ver qué. Agua de canela, pero ya me siento mejor. Vamos a ir a un centro comercial que es Pet Friendly aquí en Bogotá, obviamente. Vamos a ir caminando y Alejo va a comprarse una chaqueta. Chaqueta, porque estoy sin chaqueta. Está sin chaqueta. Se le olvidó, entonces pues va a ir a comprar una. Lo que hace la plata. Vamos con la Suni. Entonces, pues, acompáñenos a ver qué se compra este hombre. Caminando por un potrero. Sí. Y la Suni cogió una botella. Es que se las voy a mostrar. Es una loca. Suni no necesita de juguetes finos y caros. Con una botella le basta y le sobra. Algo barato, barato. Thank you.
Pendiente de él, no haya la hora en donde salga. Alejandro ya salió, córrete para allá. Estoy indignada porque me dijo: no, yo salgo y te muestro para que me des tu opinión y que yo no sé qué. ¡Ay, tú ni me estás hablando! Y no salió nunca, pero ya se compró una chaqueta. Sin mi opinión, bueno. ¿Qué tal tu nueva chaqueta? ¿Tú? ¿Qué tal mi nueva chaqueta? No, me gusta. Está linda, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora... nos vamos. Nos vamos ya para la casa porque es que ahorita vamos a salir con unos amigos. Entonces, pues, obviamente también les voy a grabar y les voy a mostrar absolutamente todo. Entonces, ya habiendo comprado la chaqueta de mi amor, nos vamos a la casa. Unos minutos más tarde. Oigan, ya me encontré con mis amigos, se los voy a presentar. Mi historia con ellos es muy bonito porque nos conocimos muy bonito, muy bonita, porque nos conocimos por nuestros perros. Nuestros perros son amigos igual que nosotros. Entonces aquí está Lau, Juli, Santi y en el carro está mi hermano y Cami. Y pues vamos a ir a un lugar a comer waffles, pero son algo raros. Pues no raros, vamos a ir a probarlos. O sea, tienen una forma extraña que aún no se las vamos a decir. Yo ya iba a decirlo. ¡Ah! Ellos van en el carro y yo voy en la moto con Alejandro. Entonces, pues allá nos vemos. Despídanse. Adiós. Chao. Miren que ya llegamos al lugar. Y por allá está Santi y Nata, que ellos también venían en moto. Y mi amor. Bueno, quiero que miren el lugar. Esto es lo que dije que vendían. Se llaman Bergoglios y panocha. Entonces uno elige el que quiera. Está hecho de masa de pan de bono. Y pues tiene...
Lau se había untado el pantalón de chocolate, así que estaba Juli acá limpiándola. Y aquí en esta partecita hay para uno tomarse fotos muy lindas, miren a este par. Y pues aquí en este otro espejo también se ve muy lindo porque se ve todo rosadillo. Ya luego de comer y de disfrutar, todas las chicas nos hicimos acá en esta piscinita de pelotas y pues nos estábamos tomando fotos. Que por cierto, les dejaré una en mi Instagram para que vayan y le den mucho amor. Oigan, mientras me voy desmaquillando, voy terminando este video. Quiero decirles que hice muchas cosas, yo no estoy acostumbrada a hacer todo esto. Sino que, no sé, simplemente hoy salieron las cosas y surgieron. No es de todos los días, así que estoy muy cansada porque no es lo que suelo hacer todos los días. Obviamente hay días que salgo y salgo en la mañana, pero ya en la tarde estoy en mi casa o en la mañana estoy en mi casa y ya en la tarde salgo, pero hoy siento que prácticamente todo el día estuve en la calle. Me alegra, me hace sentir que de alguna u otra manera, miren esto. Bueno, de alguna u otra manera puedo seguir haciendo varias cosas. La verdad la pasé muy bien con mis amigos. Me gusta mucho salir con ellos, aunque no lo hago mucho, ya que a veces me toca quimio o porque a veces estoy malita y no puedo. Pero me gusta mucho compartir tiempo con ellos. Son personas muy bonitas y me alegra tenerlas en mi vida. Espero que si están viendo esto, volvamos a salir prontamente. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, pero mucho. De ser así, no olviden dejar su lindo like en la parte de abajo. Tampoco olviden suscribirse en el botoncito rojo que aparece por aquí abajito. No olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video vayan así, corriendito a verlo. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.